Aquí estamos de nuevo, directo nocturno. Continuamos con Still Waits. Bueno, tercer directito. Vamos a ver si hoy lo acabamos. Tenemos comprado, bueno, comprado ya el DLC de Elden Ring. Y vamos a ir haciendo cositas, vamos a ir dándole caña y propuestas de nuevos jueguitos y nada, contenido para el canal. Y nada, ahora a seguirme en redes sociales, tanto YouTube, Discord, ¿no? TikTok también tenéis ahí, que siempre os agradece ese apoyo y nada, respetamos y vamos. Se copaca. Está creciendo ya. ¿Sabes lo que estaba creciendo, tío, el otro día? Fíjate tú que al final está todo ahí, todo metido de mierda, ¿sabes? Ya se está moviendo alguien. That's oil dripping and everything. One spark and fuck. La venta tiene esto. Sus. Jesus Christ, what the fuck is happening to me? Otra forma de subir hasta la llama del quemado, vale. Vamos a intentar, a ver. Y así en septiembre tengo pensado hacer directito de Dragon Dogma 2. Haremos directo. Estaremos de vacaciones y tal, y le daremos caña ahí y a disfrutarlo. A ver. Hay una cosa que tengo que desactivar. Sí, mira. Voy a mirar por la zona a ver si encuentro algún compañero. Aunque estoy escuchando muchos compañeros que se están muriendo, ¿no? Por ahí. Puede ser. De lamentaciones, es increíble. El ente malignos. El ente malignos, lo tenemos ahí. By the looks of it. Did you see any others? You mean anyone alive? I spoke to Roy. He's no doing great without his insulin. And I've no idea where Finley is now. I spoke to her a few minutes ago. She's stuck until she gets past Rennick. Or what used to be Rennick. It feels like everybody's deed are worse. I don't know about your side of the pontoons, but where I was, the oil tanks are burst. And I think there's a gas leak. I mean, I'm looking for a fucking bright side here. Well, let's cross that bridge when we come to it, all right? Right now, we have to deal with the stack. That noise! Aye, okay. All right, the stack. I'm kind of thinking the flare shouldn't be looking like that. No. Main feed's ruptured. It's burning out. It could get worse. And if it does, it could spread to the derrick and cause an explosion. Right, so we're fucked. Again.
Not if we switch the flare onto the auxiliary gas pipe. If you go over to the processing quad, I can... What? Have you seen it out there? Oh, aye, it's quite nice in here, you know. Maybe we should swap. You can't work the controls, Cass. Otherwise, aye, of course, I'd go myself. Yeah. Christ. All right, what am I doing? You need to get there and find the diverter valve, main to the auxiliary. It's on the middle floor, flare side. Mm-hmm. I'll ignite the stack from here. Right. If I can't do it, then you'll need this. Jesus. Hey, give me some. On the tannoy, if you need any help. Good luck, Kaz. Great. Joder, puta, me deja mi pega que yo lo gestione toda esta, toda la pesca. Sin vergüenza. A ver, es una notita. ¿Algo por aquí? A ver, coño. Vale. Están tres procesados, bueno. Tenemos el... No tenemos el extintor. No... No es por aquí. Bueno, lo tenemos por aquí. Y ya está. Vamos a meter por aquí una ratilla. Y el otro... Guay, el otro modo de melancolía, chaval. Claro, me estoy acercando, me lo voy a encontrar, verás. No. Está ahí abajo, hijo de puta. Me está rastreando. Estaba gritando y ha dicho, hostia, que está ahí. Voy a por él. Hay muchas opciones, vale. Hacia, no, hacia abajo, no, tío. El otro está abajo. Uah. Vas evitando a Andy para llegar a la válvula de desviación del gas, vale. Ah!
Jesus, just let me go on. Mira, mira, mira. Estoy rastreando. Ratilla. Vale, hay que meterme ahí. Nada, chaval. This looks like it. O van a saco, tío. Los enemigos cuando quieren. Okay. Kaz, I can see the feed switching here. Glad you're all right. I've started the igniter. Give it a sec. Can't see anything. Of course you can't, because I'm not that fucking lucky. No, it's not working. The gas is flowed back toward the rig. I'm sorry, Kaz. I need you to do it manually. It's too dangerous to leave it. You'll have to head out onto the stack and use the relighter I gave you. Fuck. Did you hear me, Kaz? Wave or something so I know you're receiving. Prick. Understood. Godspeed. Yo que se había bugueado ahí de repente. Vale, tenemos que ir hacia abajo. Vamos a ver qué pasa abajo, niño. A ver qué pasa, I can't get this one open. No chance. Oh, por culo. Jesus, you're fucking joking me. Through there. Jesus. Oh, I'm not sure. This fucking flare fired. Shit. I'm doing this! Shit. Oh, fuck.
¿Hemos muerto? Eso parece, ¿no? Here's pieces. Oh, I'm sorry, love. Am I being difficult? I'm just trying to pick up the pieces of your mess. He wouldn't let it go, okay? He's carried a fucking torch for you since school. He's always hated me for being the bigger man and for having you in those beautiful fucking wings. Oh, no. Bigger man! You are shitting me, McCready. You're the bigger man. Do you think your daughter's got more brains and bigger bars than you have? What about the kids? The flat's in your name. You go to Berlin and they just take it away. Listen, Suze, come on! No, no, you shut it, McCready. You sit your arse down and you just listen to me. How could we not just talk about this? Because I am smarter than you, that's why. Mom? And I will not let you drag those girls down. You sort this. Whatever you have to do, I don't care. You sort this or I will leave you, you understand? Suze, look, I'm really sorry. God, just enough, okay? Just get out of my sight. Try not to put anyone else in hospital the day, yeah? That might make a nice change for you. Why'd you have to... ¿Qué pasaba ahí? Yo me enteré. Cojones. Jesus Christ. Oh, fuck. Jesus. Jesus. ¿Qué? Sí, toda la plataforma a la mierda, chaval. Es un poco jodido eso, ¿no? O sea... Vale, nos hemos caído y nos hemos ido a la mierda. Vale, tenemos que ir hacia allí. Vamos a ir a ver y... Yo ya no sé lo que es exactamente. Si es una. El, no sé si es una criatura viva. Es una máquina bioorgánica. Cojones. Pablo, aquí me lo. Que me confirme o no, porque no. Es que no. Tengo ni puta idea. Bienvenidos todos aquí. Bienvenidos todos aquí al texto. Espero que os escuchéis como de costumbre. Ya nos vamos viendo todos de esta banda. Aunque no sale mucho. Pero es importante que sea mucho. Y que cada
Vale, del crematorio ya lo hemos hecho. Mira, hay una nota. A ver. Christ, what were they up to? Si lees esto, nos vemos en la zona de ingeniería. He cumplido con mi parte. Más vale que tu plan funcione a última oportunidad. F. Mira, el de abajo, se está vivo. Christ, Raphs, mate. What a mess. ¡Hala! Es el que estaba ahí en el... Esto. No sale el nombre ahora. Al final murió también. Bueno, abandonamos zona de ingeniería. Y ya está. Uy, me han saltado logros aquí. No me han saltado, no he visto la notificación. Qué sinvergüenza. El... No hay manera de cruzar, la zona de ingeniería está llena de petróleo. Podemos hacerlo, no quiero revivirme. Podemos salir de aquí, hemos perdido a Cass, pero podemos solucionar esto. No hagas ninguna estupidez, Brody. Vale. Está dejando señales ahí. ¿Se ha metido algo en el agua? Qué mala pinta tiene esto. Fuck's sake. Yo creo que hay algo ahí. Finley. Jesus Christ. Cleary, how the fuck are you no dead? I thought I was. You fit to help? Christ, can anything help? Aye. If we cut ourselves loose and quit like, buy us time, maybe enough. Do we even know if anyone's coming? We've been off radio for hours, so aye, I should hope so. Finley. Good. Let's... Cass? I thought... Aye, aye, he's a walking, greeting miracle. Are we doing this or no? Aye. We float the rig. I'll dive down and release the tension cables. Hopefully we balance out, maybe end up higher in the water. No I'll lo meet veo, you eh. both at marine control. It's Roy. Hello, can anyone hear me? Look, I'm stuck up. It's a fucking hot on the accommodation roof. Hostia, el otro. I don't know how long I can last without insulin. He's up on the roof. I have to get him. No. Is anybody out there? You have to get to marine control with Finley. Please. It's a two-man job and we don't have much time. You think Roy does? Can't I just leave him? I promised I'd get him home. Ah, let him go. Fine. If you want to go, go. But this place is filling up with gas and oil from the drill to the derrick. Bueno, God knows where else it's leaking to. I can't recommend it. I know, Brody. But I'm going. I have to. Engineering's your only path up there, and it's flooded, so you'll have to swim. It's a long way. Plan each step. And if you're underwater, stay calm. Oh, aye, that's exactly how that'll go. Enough! You both know what you're doing, so let's go. There you are. Vamos. Oh, your nerve, all right, McCleary. Bueno, vamos a investigar, vamos a ver qué pasa ahora. I'll find you. Buah, pues tengo que encontrarlo. Bueno, no sé, ya verás tú que va a morir. Joder, esto cada vez está peor. ¿Tengo que meter aquí? No me jodas, tío, qué asco. Sí, pero no quiero nada más. ¿Alguien ahí?
Ha muerto este. Ah, no, este está muerto, creo. Joder, tío. Los tentáculos de un bicho, tío. Esta mierda, tío. Cosa amorfa. Yo, no es ni medio normal ya. Ahí no. Vale, hemos subido de aquí. No jodas, tengo que seguir. Vamos, vamos. Y aquí, venga, vamos a subir. Yo, qué agilidad tiene ese señor. O sea, yo me caería, ¿eh? Yo digo, adiós. No. No vamos a meternos así en plan rollo culebrilla. Leaks of oil in here. There must be a leak somewhere. Fuck. Claro que hay una fuga. Vale, la pregunta es: ¿por dónde tengo que ir? Vale, uy, aquí no. Vale. Me juego aquí y tiro por aquí. Al agua. Hay que seguir el cable. Sube, sube, tiene miedo. Miedo. Al éxito, chaval. Ah, pues cuando acabemos este me voy a meter de lleno en el DLC. He visto jugadores que están en nivel 200. Claro, yo lo dejé en nivel 160, poco más, ¿eh? Y nada, es como en plan. ¡Fuck! Claro, el juego base me pareció. Tiene su dificultad, evidentemente, pero bueno, dice, o sea, se facilita, no sé qué. Pero no sé qué le pasa al DLC, tío. Y encima el DLC tiene esas bendiciones que aumentan el daño y la defensa. O sea, es como. Joder, es que te metes eso. Te metes la build que tú necesites. Te metes luego la pócima que uses. Como, oye. Hostia, mira la mierda. ¡No! ¡Me he ahogado, tío! Me ahogo por la gracia. Thank you.
Joder. Claro, es que todo está en la mierda, o sea, la instalación. O sea, ¿qué quieres? ¿Por qué para subir? ¿Qué hay allá abajo? Entonces... Vamos, yo estoy mirando y digo, o sea, igual habrá algo interesante. Sube. Vamos a salir a los camarotes y vamos a ver qué pasa con los camarotes, niño. ¡Camarote! ¡Ey! Zona de camarotes. Perfecto. En cambio aquí tengo que hacer calorcito ya. Hay que hacer cositas aquí en la vida porque si no mierda, tío. This can't be real. Come on, guys. Come on, keep it together. Fuck's sake. Vale. Ponte de la estufita ahí. Well, enough waiting around. Está bien de perder el tipo, dice. No puedo ir. Vamos por culo, esto lo abrimos y fuera, la mierda. Esto está inundado. Roy must have gone through the roof. Must be a way up somewhere. Está inundado, eh. Temperatura. Desde el otro es una mierda rarísima. Es que sigo sin saber qué coño es esto, tío, porque es que tiene la... O sea, sale debajo del agua y tiene una parte re... Uy, tenemos visita. Hola. La han cargado. Wow. Puedo estar en los lados, este es el baño, ¿no? Creo que había un logro, ¿no? Si no me recuerdo mal de estar en los lados. Ah, no, las duchas. Es que yo esta cosa ya no sé lo que es, tío.
sale debajo del agua con una parte como parece ser una estructura metálica o algo. Y nada. Y luego son todos orgánicos, entonces no tengo ni puta idea, tío, ya. Es como la guerra de los mundos. No way through. O sea, igual tiene pinta de ser algo entre máquina y orgánico, ¿no? Que eso pasa muchas veces en muchos juegos, ¿eh? Y muchas series, películas. Shit. Roof access. Where is it? Gotta be a vent up, down, fucking somewhere. Tenemos que ir por el conducto de ventilación. No va a pasar. Vamos a poner. Jesus. Fucking poor bastard. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha muerto? Las duchas, ¿no? Ah, míralo. Ah, coño, que está aquí arriba. Hostia, me está mirando, míralo. Demasiado tiempo en las duchas. Se llama el logro. Pasa demasiado tiempo en las duchas. Tú que no me puedo ni quedar un rato esperando porque luego me rastrean ya, tío. Son como tú. Con cucarachas, tío. Por todos lados, te parecen los xenomorfos ya. Guau, la insolación, tío. Qué guapo el juego. Lo jugué un veranito. Me tranquileo ahí. Muy chulo, pero el xenomorfo sabía dónde estabas en todo momento, tío. Era un desmadre. ¿Dónde va? Estaba aquí. Este cabrón sigue ahí arriba y no va a morir el cabrón. Por aquí tampoco puede, o sea que tampoco. Vale, un compañero, otro compañero muerto tiene el juego. Hay otro logro por encontrar a todos los compañeros muertos o algo así, no sé. Y el otro está abajo en plan río ratilla. Va a aparecer con los conductos aquí, verás tú, me va a dar para el pelo. Fuck off. Otro muerto, ¿no?
¿Cuántos compañeros muertos? Yo qué pasaba aquí. What the hell? How did they get like that? Christ, the trots do this. El macho. Se han cargado a otro, ¿eh? Ya, tenemos el 68% de la tripulación de muertos posible. 68%. Ay, míralo. Roof access. I'm so close. Métete aquí. Aquí no ha pasado nada. Hola. Tía, hay alguien ahí. Vamos a interactuar con esto y vamos a sacarlo a ver qué pasa. Porque no tengo ni idea. Arrástralo ahí, coño. Jesús. Sí, otro más. Son las duchas, ¿no? No, subo allá. Hijo de puta. Fuck. El otro me sigue, no me sigue. Salgo de ahí, eh. Bueno, pues ese está muerto. Bueno, estábamos allá al otro lado y al final hemos dado la vuelta entera. Este se está uniendo como el Titanic. Ese no pudo llegar, pero tenemos la insulina de él. ¿Esto qué hace con los látigos? Zona de camarotes. Hostia, encuentra todos los míos posibles. Tenemos 84, le queda poco, en verdad. Uy, ¿qué es eso? ¿Modo espectro? ¿Son vampiros ahí? ¡Roy! ¡Y up here! ¡Roy! ¡Oy! Moving out of the other place. Es que no sé qué mierda es ese trapuro. Mira, 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 mira. God almighty. Se está haciendo ahí un...
That must be it. Thank Christ. Roy! Roy. Roy! Talk to me, big man. Come on. Come on. Roy! Ha muerto. Roy, wake up, you prick! Please, wake up. Wake up, come on! Ah, está muerto ya. Lo hemos perdido. Otra muerte confirmada. Oh, you bastard. No pudo aguantar. Leave me. Please, big man, come on, big Christ, don't leave me. Roy, don't leave me, I can't do this, man. I'm scared, Roy, I'm fucking terrified. What am I gonna tell Susan? I mean, she's gonna fucking kill me, man, you know? She loved you, big man. She really loved you. So did my girls. Wait, what am I gonna tell them? Quiere volver a casa. Oh, sorry. Your Uncle Roy's not coming home. Aye, I know. Me and Ollie. I love this big man, do you hear me? I loved him. Pues nada. Cositas. En verdad, esto no tiene que haber pasado. Este tío no tiene que haber muerto. ¿Ahora qué? Vamos a salir fuera aquí. No, no phone. Uy, ¿quién me llama? Better answer. Dígamelo. Who's this? Finley, Kaz. You got it, Roy. Good. Look, Kaz, it was up to admin, so I couldn't get to Marine Control. You need to try and get there from where you are, all right? Jesus. Aye. That English bastard better come and off. You can't stay in that hut forever, no. Kaz, you still there? When you're not shouting, I start to worry, like. Roy making a fuss? Put him on. I'll get him to help. Mira, le va a echar una bronca. For fuck's sake, what's going on? Roy's not coming. Ah, Jesus. Kaz, did he not make it? It was too late. Oh, fuck. Ah, no pudo, no pudo. Sorry, Kaz. All of the big man, eh? I let him down. He was relying on me. No, you did everything you could. You went back for him. None of this is your fault. It's not anyone's. Look, I'm sorry, Kaz, but we need your help here. We're all fucking good down otherwise. Aye. I want half this fucking rig. Aye, aye. Then you need to find a way across the deck. Get to Marine Control Room. Call me when you get there. And I'll talk you through it, alright? Right. Pues nada, vamos a ver si ve el control naval. Me cuento todos los miembros muertos. Buah, le quedará. Creo que queda uno o dos más, ¿eh? Uno o dos más. Este cuenta, ¿eh? ¿Qué coño es esto, tío? Va a ser el Cthulhu aquí. Bueno, no me extrañaría. Hostia, mira, no. Me aparece aquí Mr. Cthulhu. ¿Es Cthulhu? Vale, no pasa nada.
está moviendo. Bueno, me jodas, en serio. No sé, no tengas prisa. Ah, me he tirado a la voz ahí. Entrada, control naval. Jesus, fuck. ¿Qué hora? Rope. No, está toda por culo, Rope. Nice and slow. That's alright. I just need to make a call. Yeah? Right. Here we go. Agresivo. Está muerto también. Una cocinita más chula. Más guapo. Ni chance. Better call Finley. No, tengo que llamar a la otra. La base de operaciones. Christ, we above my pay grade, this. Estos interruptores solo se. Solo para uso en caso de emergencia. Antes de usarlos es necesario desactivar los controles del cable de tensa de las piernas. Todo el personal ha de abandonar la zona de pontones antes del uso. Bueno. Creo que no tuvimos muchas opciones, ¿eh? Bueno, vamos a hacer la llamada. Finley. I'm at Marine Control. I'm not alone. Fuck! Is it that bastard, Renick? No. Jesus. Jesus. It's Roper. He's all messed up. Cass, listen to me. All right? Listen. All right. We need to keep it together. All right, just tell me what to do. There's only two switches. You just have to find them. First, find the ballast operations panel. There'll be a switch there to put it into manual control. You flip that switch. Go do that.
and then I'll talk you through the next part. Alright. I'll look for it. Ah, lo colgamos aquí. Esto es lo que se refiere. Why is it locked? Fuck's sake. Pues necesitamos la llave. Sin llave es un problema. It's locked. Oh shit. Ay, there's a key. Vale, ¿quién la tiene? Hola, tiene ese señor. Drago. Alright, pal. Here we go. I'll look after this now, alright? Hostia, cómo están los compañeros, tío. Me está pidiendo que lo maten, ¿verdad? ¿Eh? Vamos, mira, vamos a utilizar la llave. Abrimos y nos metemos aquí. Vamos, abrimos un. Se está activando. Switches it manual. What's next? Now you flood the forward pontoon, and I mean flood it to the fucking brim. Hold on a minute. The pontoons are already fucked full of oil and gas. This might push it all up to the deck. We don't have a choice. The whole rig could tip over. Flooding that pontoon will at least give us a fighting chance. What about Brody? Is he no down there? He'll be out of there by now. He's done his part. We just have to do it all, right? Alright. It's coming for me. I can't feel. Away. What was that? It's Roper. Never mind him. No, pero me estoy diciendo que me está el otro. Hang on. ¿Por qué? Está pidiendo que lo mate. No, tío, pero si hunde el portón y luego joda al otro. Nah, that's no way. Okay, I'll meet you there. We're going to be alright, Cass. I fucking hope so. Todo va a ir bien. Damos. Bicho. Uy, verás tú. Algo va a pasar. Vale, tengo que ir a la zona de perforación. Jesús. Lucas, que el otro está fuera. Fuck. I'm losing my mind. Se está yendo a la olla ya directamente, pobrecito. Tal vez tengo permiso, vale, tengo que ir hacia allí. That was close. Oh, cerca y nos han mandado la mierda.
¿Quién va a ser el amigo? ¡Fuck! ¡Puta finca! ¡Putos! Vale, subí hasta un punto. Shit. Está subiendo el agua, tío. Estoy metido, tío. O sea, es sumamente hipnótico todo. Alguien ahí, paranoico ya.
Pero es que no sé de qué modo le está afectando esto mentalmente. Mirando está arriba, tío. Está al otro lado. Me está bicheando. That was... Yes, that piece of cunt. Christ. ¿Cómo está liando, tío, el Nodas, tío? Se me está echando el escroto ya. Estoy más pesado. Bueno, vamos a la zona de perforación. Encuentro todos los miembros de la tripulación. Me queda uno, creo. Solo uno. Estas las llamadas opcionales. Y cena de perforación. Finley, thank fuck. Finley. Está muerta. What's going on? Who are you talking to? Hola. Kaz, you made it. Brody, what's wrong with Finley? She's freaked out here. Listen, Kaz. There's no much time. There's oil and gas getting in here. Sí. When it fills, it will be headed right up the drill pipe. What are you on about? I'm still in the pontoons. I've only got a couple of minutes. I can't stop it. The rig's a time bomb now. You understand? One spark and... You need to find a way off. Just get back up here and we'll work it out, yeah? I can't do that. No puede. What? I can't get back up. No, wait. I'm sorry. Wait, listen. You're on your own now. I'll come to you. All right? No, you won't. You wouldn't even get halfway to me. The leg's flooded and the gas. It's no possible. You got your dive gear? Aye. So you can use that? It's oil, Kaz. There's nothing to be done. I don't fucking see that. I knew the risk when I came down here. Fuck. Apple data. Can he lose you as well? Listen, I'm all right, Kaz. I'm already back on Sky. You've ever seen water like that, Kaz? Clear, peaceful. You just let go, and everything's fine. Aye. That sounds beautiful. You go one day. All right? No, fuck that. I'm never swimming again after this. Kaz, you and Finley, you could do this, all right? I'm sure she wouldn't do something so stupid. Really? You there? Kaz? What's stupid? Talk to me. It's getting higher. Worry, I'm here, Brody. I'm not going anywhere. All right, I'm here. Get him! Brody. Brody! Jesus! A ver... tenía pinta de que iba a pasar con este, ¿eh? Si cerramos los portones, mierda. Brody. What the fuck? How does this happen? Would they be there now, Finley? Doesn't he fucking matter? He's deep and you don't think that matters. He was always gonna die. Boy them. Always. We see that. We'd be fucking about with a lakey and pontoons. I mean, through a open hell.
watching your pals turn into monsters. Never once, never fucking once, have we tried to do what needed to be done. I guess it's not big enough. All right, what do you mean? I'm ending this. Finley, no, come back! Finley! Finley, wait a minute! Jesus! No, hombre, no. Lee. Yeah, leave me a fucking way! Come back, you're not thinking straight! Está muy desesperado. ¿Para la puerta? Do I hear? Christmas card. I hear my wife. I just want to get back to her, Finley. To my weans. I hear my boy. When he was wee, you know. I hear him now. I'm fucking Kate. He's singing. We're not seeing him again, Cas. There's gotta be a ship coming. You said it yourself. Christ, Cas. We don't mind him coming. Oh, Jesus! I'm sorry, Finley. I don't know what to do. So there's an alternative. Destruirlo todo. Boy, face it, Cas. What do you mean? We can't get back. We can't. But I can. What? It's no going to stop with us. Fuck's sake, McCleary. For once in your life. Be brave. Be brave for them. You can't save yourself. But you can save them. Wow. Se lo va a cargar. Finley. You want to leave it a chance? If it gets to the mainland,
No, I'm right. Buah, si llega a tierra firme, la hemos cagado, ¿eh? All right. Coge el mechero. Follow them. Aquí lo tenemos. Último viendo la tripulación muerta, tío. Mira, me han dado, encuentra todos los miembros de la tripulación muertos posibles. 100 puntos. En el otro caso es un trofeo de oro. Va, tenemos que meternos ahí dentro. Ey, trae que traer la grúa, aquí es donde está el espiral este chungo, tío. Estoy haciendo toda la sangre. Pone. Buah, verás tú que nos vamos a encontrar contra la especie invasora. ¿Qué coño? Vamos a descubrir qué está pasando, tío. De una vez por todas. Ahí dentro. Si se puede saber, claro. Tu organismo vivo, tío. Dar todo, chaval. Lo hemos destruido. ¿Estoy muerto o estoy vivo? You don't recognize me, do you? No, sorry, love. You know me. You could say that. It's been a long time, though, Kaz. Hold up. Susan Lafferty, fuck's sake, is that you? The very same. Christ, Kaz, but you look no different. I've still got the nose, eh? Well, looks like someone did a good job of spreading about your face. Oh, the big man a drink. Jesus, Kaz. Because I really want to be thinking about Roy right now. He looks after me. He fucking adores you, you know. Well, I am easy to love, Cameron McCreary. Yeah. I'm finding that. Shut up, great Suki Jim. I do though, Suze. I fucking love you. I love you more than anything in this whole world. Did that vamp pop? You're not so bad yourself, all things considered. Marry me. You what? I'm serious. Marry me. Estás conmigo, hijo. Make beautiful wings. I want to spend my whole life with you. ¿Esto qué es, tío? ¿Estoy yendo hacia la luz o...? ¿Estoy muerto? Perfect. She looks just like you. Thank God for that. She's got your eyes, though. My dad's eyes. I'm sorry, Kaz. I know you'd have wanted him to meet her. Nah, fuck him. Bastard wasn't interested in me. Why would he care about her? He loved you in his way, Kaz. I'll never leave you, Suze. I'll be at your side forever. Ah, I'm always going to be here for this win. Buah. Pero los abandonó al final. Después de todo, los abandonó. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¡Ey! Estoy
Sí, en casa. A las fotos, todo ahí. La mujer. Buah, me parece. Mira, fíjate tú que creo que él ahora está. No. Está atrapado. Kiss the Wayne's for me. Tell him I'll be back for Christmas. I'm sorry, Sus. Pasado. Hey, Cass. I'm sorry it's been so hard. Just wanted to send you this. We'll get through it. I know we will. Just take care out there and bring my beautiful big Gallus man back home in one piece, okay? I miss you and I love you. And the girls miss and love you. I'm still raging at Roy, but he's a good man and I know he'll look after you. Whatever happens, we will be all right. We can weather this. No sé, o ha muerto o está o lo ha pillado el bicho. Y está en plan ahí vivo, no sé. Sure you know to come home to us. I love you. Come I love you. Be safe out there on those waters. My man. My love. Bueno, saltamos la... Hostia, pues a tomar por culo. Pues nada, nos hemos pasado el juego. Pensé que quedaba un poquito más. Nada, hemos conseguido el logro que es completarlo, que son 100 Gs, en este caso es un trofeo de oro, y luego el completar el juego sin correr durante más de 10 minutos, no hace falta correr todo el juego, solo momentos puntuales. 75 Gs y trofeo de oro. Y ya. Así que... poquita cosa, hemos acabado otro más, lo resolveremos en el canal de YouTube, como siempre. The Steel Wakes, The Deep. Así que nada. Otro juego más. ¿Qué sacamos en claro en todo esto? No mucho, mejor. Sigo, no sé qué coño es el ente que ha aparecido debajo del mar. Al final el tío se ha dado cuenta de que no había escapatoria directamente. Desde el principio era imposible escapar. O sea, en principio lo ha destruido todo. Puede que le haya matado o puede que no lo sabemos. Pero bueno, no sé, ese bicho parece como una especie de entre mecánico, orgánico, algo por el estilo, no sé. Curioso. Podría ser algún tipo de criatura de otro tipo de dimensión. En plan, bueno, como lo pintaba Lovecraft, que eran muchas de las deidades, ¿no? Deidades cósmicas, ¿no? Así que bueno. Pues nada. Otro jueguecito de terror hecho, así que bueno, espero que os haya gustado, agradeceros este apoyo, que estéis aquí, pues bueno, siempre se agradece, y bueno, todos los que me vais a ver, sois 6 nuevos en el canal, pues aquí estamos, ¿no? Siempre se acepta, bueno, se aceptan sugerencias, ir comentando, ¿no? Tenéis ahí disponible tanto, podéis escribirme en los directos, podéis estar ahí mismo en YouTube, Discord, TikTok, podéis estar ahí y comentar, y nada. Un juego que recomiendo. Y actualmente está en la suscripción de Game Pass. Lo podéis probar si lo tenéis. Tened en cuenta una cosa: cualquier dispositivo compatible que tenga, pues se puede descargar esa aplicación. Lo podéis jugar, sin ningún problema. Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo directo.
y disfrutar de los videojuegos. Hasta la próxima. Chao.